pensé que no iba a llover, chicas, porque nada más el agua es como bien así, como que ay, llueve y luego se quita. Y yo dije, ay, no me voy a maquillar ahorita y luego me voy a planchar mi cabello. Y pensaba ponerme un vestido y pues valió. Pues estamos aquí en el party, chicas. Acá está toda la gente. Ay, Dios mío. Nada más me quedaron los puros cuerpos. Nos levantamos súper, súper tarde. Ahora sí rompimos récord a las 2 de la tarde, chicas. ¿Ves que a Adrián le quedan ganas de ponerse en pie? No, pues sí, fuimos los últimos que nos venimos. No, pero ¿saben qué, chicas? Adriana y su esposo son así igual como nosotros. Hola mis bellas, bienvenidas. Bienvenidas al vlog de hoy en sabadito. Sabadito rico, sabadito sensacional. Pues bienvenidas aquí con la familia Oviedo Hernández. Ay, hermosa, les cuento que traigo una hueva que no puedo con ella. Vean mi cara que traigo el día de hoy. Dios mío. Quisiera dormirme. Pero ¿saben por qué ando así, chicas? Porque me levanté bien tarde. Cuando me levanto tarde, usualmente mi día es así, de hueva. Ahorita lo que necesito es echarme un baño para alivianarme. Y luego también como fui a hacer unos mandados temprano, pues hagan de cuenta que el sol me apendejó más de lo que ya ando. Pero qué les cuento, hermosas, pues aquí con ustedes, saludándolas. Hoy tenemos party, hermosuras, así que yo creo que ya en un ratito más me aliviano ya. Ya nada hace pensar que nos vamos a ir al party. Fui a comprar un regalo, mis hermosuras, y bueno, pues ahorita ya me voy a dar un shower y darme, chicas. ¿Qué, mister? Ahí anda mister Oviedo también. ¿No andas con flojera, amor? Él se levantó bien temprano, chicas. Como vino mi cuñis, porque andan haciendo unas bases para los centros de mesa de mi cuñis. Y mi marido se los anda haciendo. Bueno, ya se los hizo, ya fueron. ¿Cuántos hicieron, amor? 50 bases. ¿51? 51 bases, chicas, para los centros de mesa de mi cuñis. Como ella los quería todos de madera, pues mi esposito, como sabe, todo eso de madera, él se los hizo. Y mi cuñis se acaba de ir apenas hace ratillo. Mi marido se los hizo y ya ella le ayudó allá nada más allá. No sé ni qué ellos andaban haciendo, pero ya los hicieron. Y yo, pues les digo, me fui a hacer mis mandados y ya llegué y ahorita aquí. El día está súper bochornoso, como que quiere llover. Esta es de Adriana, de Adrianita, mi amiga. Ella la conocí por aquí por medio de los videos. Ella es una de mis bellas, pero ya nos hicimos bien, bien amigas. De hecho, pues, su hijo de ella va de chambelán de mi huesito. Entonces, pues siempre anda ella en mis fiestas y yo en las de ella. Y ya nos conocemos ya toda la familia, porque a su fiesta de Adriana también va a ir Vivi. Mi cuñada Yadira, Clara, mi tío Daniel, ¿quién más? Ángel y Leti. Y bueno, ya somos así, que me cuenta que Adriana ya es de nuestro grupo, dijera Vivi, de nuestra camada. Entonces, pues sí, chicas, es lo que vamos a hacer hoy. Así que va a tener toro mecánico Adrianita. Ojalá y no llueva porque todo va a ser afuera. Y ayer estaba bien preocupada, ayer que la vi en el ensayo, me dice, ay, manita, dice, ojalá y no llueva, dice, igual váyanse preparados por si se mojan. Pero no, el día se ve, está bochornoso, chicas, porque hagan de cuenta, ayer había muchísima humedad y hoy amaneció como que la lluvia hizo que se volviera como, no caliente, sino que se sintiera ese bochorno. Y está el cielo entre nublado y despejado, como que se nubla y se despeja. Ay, no, pero está bien, bien afuera. Dios mío, que no se soporta. Y esperemos y que no llueva al rato. Pero bueno, hermosas, yo por aquí las ando viendo, mis bellas. Ahorita un ratito más ya les digo, me voy a echar un shower. Aunque me está dando ganas nada más lavarme el puro cuerpo, porque va a estar bien caliente, y bañarme hasta que regrese. Pero pues me quiero arreglar mi cabello y bueno. Bueno, ayer me bañé en la mañana, pero ayer no me hice nada.
nada, nada en mi cabello. Así que lo traigo ahí. Baby, nada más me voy a lavar el puro cuerpo, porque anduve sudando. Pero bueno, mis hermosuras, pues aquí andamos. Así que, pues bienvenidas. No les he subido vlog, chicas, porque no sé si les conté que andaba con lo del internet y todo eso, pero lo iba a editar hoy, pero ya no me va a alcanzar el tiempo, así que lo edito mañana. Mañana se lo subo. Y pues nada, mis bellas. Así que, bueno, mis hermosuras, yo las veo en un ratito. Alright. Y miren, ando toda cucha. Se me cayeron las uñas. Y esta se me arrancó desde el mero tronquito. Apenas se me anda sanando porque traía todo hinchado. Y me puse agua oxigenada y me puse vitacilina. Y ya se quitó como lo traía. Bien, la traía bien, bien hinchada. De donde les digo, se me fue desde el tronquito. Y pues así lavando trastes y así haciendo todo. No sé si se me infectó, pero ya no me duele. Ya anda bien, al 100. Así que bueno, mis bellas, pues yo las veo en un ratito, ¿ok? Me voy a echar aquí una descansadita y ya luego me voy a alistarme. Así que las veo, mis bellas, chicas, ¿ok? Pues aquí vamos ya en camino al party. Está, llueve, chicas. No, ahorita paró un poquito, pero ha llovido bastante, hermosas. Por eso, miren, ni me hice nada en mi cabello, porque aparte de que se iba a quitar la lluvia, iba a haber demasiada humedad y entonces iba a terminar. Y acá viene Mr. Oviedo. ¿Saluda o oye, amor, saluda o te cotizas? Llevo sueño, hambre, cosquillas. Todo, amor. Todo. Es que te levantaste bien temprano, mijo, por eso. Y acá vienen las nenas, Jimenita y Huesito y mi Ñuño. Así que aquí vamos, hermosuras, acompañada a Adrianita a su party. Ojalá y ya se pare la lluvia, porque pobrecita, estaba bien preocupada ella ayer. Ay, Mari, me va a llover. Y yo pensé que no iba a llover, chicas, porque nada más el agua es como bien así, como que ay, llueve y luego se quita. Y yo dije, ay, no me voy a maquillar ahorita y luego me voy a planchar mi cabello. Y pensaba ponerme un vestido y pues valió. Valió porque dije, ni para qué me haga el pelo. Y ese es mi make-up. Y pues mi peinado. Me hice una cebollita acá atrás con todo el cabello para atrás. Y me gusta. Así se peinan las modelos de Fashion Nova. Así que, ¿no? Está pasable. Pero bueno, hermosuras, pues aquí vamos. Miren, para un poquito de llover. Esperemos que... Miren, para allá, para rumbo de Adriana, se ve como que ya se está despejando. Ojalá, chicas. Ojalá. Así que bueno, hermosuras, pues ahí las estoy viendo, ¿ok? Pues estamos aquí en el party, chicas. Acá está toda la ay, gente. ¡Ay, Dios mío! Nada más se quedaron los puros cuernos. Ya está más difícil. Voy a poner un poquito de música suave para este lado de aquí. También nos están informando también que por ahí vienen unas cajitas de dulces, ¿verdad? Ahí vamos de los chambelanes de mi Valeria. Unas bolsas de dulces. A ver, tú. A ver, pastel. ¡Oh, my God! No, es que la Adrianita sí se la rija para los pasteles. ¡Ay, chiquitito! ¡Órale, vamos! ¡Tampoco está muy grande! Vamos a hacer bulla. Vamos, tío. Vamos a ver las payasadas. ¿Sí te va a poner la que quieres, Raúl? Niños, Henry, bájate. No sé, ahorita va a ver los chiquitos, chiquitos, pero picosos. Thank you.
Y dice una, y dice dos, y dice tres, y van cantadas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, Ailín, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Se lo vamos a cantar en el Happy Birthday también, por eso ya no. Happy Birthday también. Este señor sí viene bien preparado para el padre, dice. Quiere cantar también. Happy Birthday, exactamente. Eso. Y dice una. Y dice una. Y dice dos. Y dice tres. Happy Birthday to you. Cha, cha, cha. Happy Birthday to you. Cha, cha, cha. Happy Birthday. Muérdele, mija, muérdele. Ay, dice que no, dice, ¿cómo que no? Que sí, que sí. Era la boca, mija, no era la cabeza. Esa iba de foul, pero le agarró de strike, dice. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola chicas, ¿cómo están? Pues bienvenidas en el mismo vlog, pero ya en un nuevo día, en domingo. En dominguito, ya tarde chicas,
ya tarde porque pues nos levantamos súper, súper tarde. Ahora sí rompimos récord a las 2 de la tarde, chicas. Y ya nada más tomamos café rapidito, a bañarnos. Y ahorita vamos a ir a comer. Y bueno, pues tengo el cabello mojado. No había tiempo ya para hacerme el cabello ni nada porque ya no salgo de hambre. Y pues hermosuras, acá vienen mis hijos. Mi Junior, mi Huesito y mi Menita. Saluden, niños. Y acá viene el señor de la casa. El presumido. El que nunca quiere saludar. Y bueno, hermosuras, pues aquí venimos. Así que pues espero y todos estén pasando un bonito día, una bonita tarde. Bueno, ahora que nos estén viendo. Ayer ya no les grabé mucho en la fiesta de Adriana, chicas, porque pues luego me ponen copyright, hermosuras, por la música. Luego me ponen copyright, pues por eso. Pero nos la pasamos bien padre. Gracias, Adrianita, por invitarnos a tus fiestas. Y ves este vlog, que obviamente sí lo vas a ver, porque tú eres una super fan que siempre miras todos los videos. Gracias, a amiga. A ver si a Adrián le quedan ganas de podernos invitar. No, pues sí, fuimos los últimos que nos venimos. No, pero ¿saben qué, chicas? Adriana y su esposo son así igual como nosotros. Son igual como nosotros. Y ahora, pues siento que estuvo bien bonita su fiesta. Bien, bien bonita, la verdad. Nos la pasamos bien padre. Raúl y Vivi quedaron encantados. Ellos es la primera vez que son invitados de Adriana y de su esposo. Y fuimos los últimos que nos venimos, chicas. Y todavía, Adriana y su esposo todavía no querían que nos viniéramos, pero ya eran las 4 de la mañana, chicas. Eran las 4 de la mañana cuando nos venimos. Eso sí, yo no tomé nada, chicas, porque pues también así vive un poquito retirado de acá de mi casa y acá. Pero Mr. Oviedo ese sí se las puso ahí con toda la plebe. Ahí vieron ustedes. Yo no, ni Vivi tomamos nada. Nosotros no. Lo teníamos que manejar. Pero bueno, hermosas, pues nada, aquí vamos a comer. Miren cómo está el día de hoy. Parcialmente nublado, hay nubosidad, pero está muy bonito el día, muy muy bonito. Y pues vamos a comer al Real, chicas, vamos a comer al Real. Así que pues ahí a ver cuánto les grabo hoy, porque pues en sí hoy no se ha hecho la gran cosa, chicas, o sea, nada. Así que, y este es mi outfit de hoy, miren. Este es un conjuntito de 3 piezas. Es un chorcito así muy flojito con su top y su kimono. Este, por si les gusta, hermosas, está muy bonito el outfit. Muy primaveral, muy otoñal. No, otoñal no, muy primaveral, muy veraniego. Hasta para en el otoño todavía lo pueden usar. Está muy, muy bonito. Es de Fashion Nova. Por si les gusta, ya saben que Fashion Nova es quien me viste. Fashion Nova, todo el tiempo uso la ropa de Fashion Nova. Últimamente de Shein no he usado mucho, porque Shein a veces se pone sus moños y me quieren mandar lo que ellos quieren, y no me gusta, chicas. Me mandan puras que haga puras campañas de ropa que ni al caso. Entonces, y Fashion Nova no. Fashion Nova, ellos me dicen, escoge lo que tú quieras. Y yo, obviamente, si voy a escoger, va a ser algo que yo me voy a poner, chicas. Porque no hay caso que escoja ropa que ellos me quieran mandar y que yo nunca voy a usar. Entonces, me gusta más colaborar con Fashion Nova, porque ellos me mandan lo que yo quiero. Así que si ustedes tienen una petición de qué ropa les gustaría ver, me cuesta, qué ropa quisieran ver, ustedes nada más díganme y yo con gusto, chicas. Pero eso lo, ya saben, en el canal de belleza. Ahorita ya me acabo de subir el blog, el video de los outfits todavía de último momento del verano. Y ahorita ya me dijo ella, la persona que es mi, por decirlo así, mi manager, la que me manda todo eso, que ya elija más que lo que yo quiera para otro video. Entonces, yo feliz, chicas. Aunque ya no tengo ni dónde meter tanto pinche guerrero, pero yo contenta porque así ya no compro, chicas, ya no compro ropa. Pero bueno, mis hermosuras, pues ahí las veo en un ratito. Okay. Tienda o... Ajá. Ándale. Los boots. Menita, ¿quién te dio un beso, Menita? Hola. ¿Somos 5? Ay, Menita. No. Señor. ¿Nos puedes estar aquí? En un boot, por favor. Ahí. Genial. Miren, genial, chicas, siempre poniendo en alto su México. ¿Verdad, hijo? No sé por qué, hermosas, pero aquí me recuerda mucho allá Epcot. ¿Será por las lámparas? Yo creo. Me recuerda allá el restaurante de la Hacienda y el de San Ángel. Ajá. ¿Un chiquecito? Sí,
Ay, mi huesito, qué bonito mi huesito. Los pantalones están rotos, pero bueno, es la moda. Pero le miren, chicas, las bebidas. Oye, donde cales en la playa, cuando te metes el agua en los ojos, ahí sí cala bien feo. No, miren, chicas, se me antoja este mango. ¿Sí? Amor, se me antoja este mango. ¿Y qué si ves que te vamos a dar? También este. Este que está acá también se me antoja. Cuando... No, es que... Este es un zapote. ¿Un zapote? Este es un zapote. Pero bueno, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué mami? Son bebidas, pero son alcohólicas. ¿Tú conoces el zapote? El zapote, no, amor. No sé. ¿La fruta? No la conozco. ¿Lo conoces? Yo por rancho mío sí hay zapotes. Oh, sí. Están dulce. Dulce amargo. Mojito. Speedy Gonzales. Long Island. Es Speedy Gonzales. Sí. A combination of taco and enchilada. ¿Esa que es una coro margarita o una corona margarita? No, esa no se me toca. Texas Margarita. Speedy Gonzales. No, no quiero saber nada de alcohol yo. Pero se me toca este mango que está aquí. Yo ya me tomé las tequilas. ¿Cuándo? Ayer, allá con... González, ¿de dónde es ese mami? Texas. No. Entonces, Six Flags. Es de una movie. Six Flags. No, es de una movie. Pues dile de Speedy González. Speedy González es una... ¿Qué van a comer, niños? Speedy González es una... ¿Una chimichanga? No, yo quiero una carne asada. Me antoja como este, Santos parrillada. ¿Qué es eso? Camarones. Yo voy a ganar la sopa. Las grabé cuando comimos porque teníamos mucha hambre. Pero miren, ahorita nos vamos a echar este postrecito que se llama shongos. Es como unas empanaditas con queso y nieve. Y bueno, vamos a ver qué ricas están.